Estamos aquí en una de las plazas, casi las únicas plazas infantiles que tiene San Pedro en la zona urbana. Y podemos ver con mucha tristeza, ¿no?, este hecho vandálico realizado en horas de la noche, donde personas inadaptadas se han acercado hasta el lugar, no para divertirse, para pasar un momento grato, sino para vandalizar, para destruir lo que con enorme esfuerzo una familia realizó, que fue colocar estos muñecos, personajes muy reconocidos para personas de una generación, de unos dibujos animados, para darle un poco de alegría, un poco de un toque artístico también, porque fueron todos muñecos realizados de manera manual, artesanal, por gente aquí de San Pedro. Y fue la familia de Omar Tabachuk quien tomó esta iniciativa para decorar esta plaza, que también fue inaugurada hace poco tiempo acá en San Pedro. Podemos ver otro de los personajes que desde un principio fueron destruidos, ¿no? De a poco por ahí se fueron deteriorando, porque muchas veces los niños se subían, quizás sin saber, ¿no?, que no se trataban de juegos, sino que era algo para decorar la plaza. Pero bueno, la familia solicita, quien haya visto a los protagonistas, bueno, comunicarse y verán qué medidas se puede tomar. Pero realmente un hecho lamentable, ¿no?, ver el grado de maldad, la falta de empatía, y creo que no hay ningún tipo de justificación para este tipo de hechos que hoy toda la comunidad sanpedrina lo está repudiando.